Muy buenas tardes, en nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, les damos las gracias por acompañarnos en esta primera actividad del ciclo que hemos denominado La Filey después de La Filey. Soy Enrique Martín Briceño, director general de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, y me complace dar la bienvenida a quienes participan en este primer evento y a todas y todos los que nos ven a través de la página de Facebook de la Filey. En esta misma página les vamos a ofrecer desde hoy, 29 de junio, hasta el 15 de julio, más de 20 actividades, entre ellas presentaciones editoriales, documentales, conferencias, conversatorios. Con esta programación seguimos celebrando la lectura, los libros y la cultura en un esfuerzo en el que la Universidad Autónoma de Yucatán está acompañada por diversos colectivos, editoriales, instituciones. Les invitamos a ver el programa de la Filey después de la Filey en la página de nuestra feria www.filey.org. Me complace mucho que la primera de nuestras actividades sea la proyección de este documental que rinde homenaje a 6 poetas mayas yucatecos y cuyos realizadores, a quienes doy la bienvenida, son Gillian Smith, Keith Cartwright y Dolores Flores Silva. Bienvenidas, bienvenido. Y también saludo con mucho gusto a Cristina Leirana Alcocer, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Antropológicas, coordinadora del Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Mayas de la UADY, programa con el cual estamos llevando a cabo esta actividad, y a quien cedo ahora el micrófono para que converse con los realizadores sobre el documental que veremos en unos minutos, Cocayen, Cucanza, Juchich, Luciérnaga, que recuerda a su abuela. Por favor, Cristina. Muchísimas gracias, Enrique. Es para el Proimaya un honor ser quienes abramos esta serie de actividades La Filey después de La Filey.
y un gusto muy grande también presentar este documental, Kokayen Kukajsik Kuchich. Y pues están con nosotros los realizadores, Gillian Smith, que ha enseñado historia de cine y ha trabajado sobre documentales en la universidad. Si son tan amables, apreciados compañeros, de prender sus cámaras para que los pueda ver el público. Decíamos que Gillian Smith ha trabajado sobre documentales en la Universidad del Norte de la Florida hace más de 15 años y trabaja en un documental sobre la historia racial del desarrollo de la tierra en Jacksonville, Florida. También hace películas para estudiantes sobre danza estadounidense, raperos locales, lucha libre y otros temas de la cultura popular. Kate Cartwright también es profesor de literatura en la Universidad del Norte de la Florida y fue profesor visitante de la Universidad de las Américas Puebla. Es autor de diferentes libros académicos y dos libros de poesía y ha colaborado con Dolores Flores Silva en diferentes temas literarios, además del documental El Grito de Yanga, una película de Veracruz, y también han sido coautores en artículos sobre este mismo tema para la Universidad Veracruzana, con la revista La Palabra y el Hombre. Y Dolores Flores Silva enseña literatura y culturas latinoamericanas en Rano College, es poeta, dramaturga, ha publicado el libro Rosario Ferré y Mayra Montero, Entre la Espada y la Cruz, ha publicado diversos artículos en revistas literarias y está terminando su libro sobre el Golfo Gótico. Ha colaborado con Kate Cartwright en la publicación de varios trabajos sobre poesía en maya en revistas como World Literature Today, entre otras. Pues sean muy bienvenidos. No sé si les parece. Vamos a ver el documental y después procedemos a conversar con el público respecto a las preguntas y las inquietudes que puedan tener. Pues sin más, agradeceríamos a nuestra compañera Viana, si es tan amable de poner el documental. Gracias. El tanku betal voy tu no kaki va tu petlumil Yucatán behlae kanan tu meyanum el miatzil shana chata uchkachi hach una he de mayatano una he que ciptone tu la kabashe kiplik bash kuman tekpol bash yahtom bastalantón bascabeston de cajo contani tu me chemashla ya no peora le ya no walkila le tie macho cusano macho anixansa mamacho si bish tan simbal ya te le yo colcaba makin con i guayanone bish umiazi cuyesi cop bish letio basco tu clico viola u que gelas balo cuyuchul yo colcaba bechane cuyesi cop la calbash kunatico vietel u chilan capilove yashwayak ukahbal Ten le kili chiasche, tuskuchu itala pala al waka bisikob tawiknal. Maili kanak uyi hobo inna.
ten abakel nupik osh la kunuyal al kaan, yetel bolonuyal al metnal tus kushimbal pishano. Ten uyin ashlo bayan al, tus kuchuch leh nushib kuhayiku sakilupol tukanti tziliyok ol kap. Yetel kushimbal chaknul takanil, utial kabukin yetel uhay lawicho. Titen akuben mah gusta la pala linna tianu pecha kobdinnake ten siasche ten kilitsiasche. Tene ki takbahal jan e utial imu kankunsik intan utial ka aholdak utial ka ukan lejejelas makopta kukanikobo utstinwich in meyah yolalin in miatzil u yolalin in an tume beyo pues kumu kantal yetel u jejelasil makobe pues le mayat anu kumu kantal vale wamatech u mu kantale yan u lubul yole leti en química. Ton mason ojele, abet esik bishi yetel basta kekbetik yetel tan. Oko le tenekin tu kultik tun bas lehelo, letika yana kumuk, letima usa atal, yetel letika lik iktukaten, he bish le kayan chajon le uch kacho. Nek. Intane hupel volis chaknek kimpakik tutuch luum. Beyo? Leken mek akshma u tumen utsok tum el ki ak abile yang u hunkul che etal tutuch chok chi chok hunkayik nikah lai. Ulol kahlay. El colonialismo desde nuestra mirada interna maya no ha terminado, continúa. Thank you.
verdadero colapso maya no es lo que dicen los arqueólogos, fueron los que nos provocaron los españoles. Sin embargo, hubo una actitud donde aprendimos a esquivar golpes, a ser como flexibles para poder adaptarnos a esos cambios. Y el precio es muy caro. Lo hemos pagado y lo seguimos pagando. Hay heridas psicológicas que todavía seguimos arrastrando. Podemos negarlo si queremos, pero ahí está, está en nuestro subconsciente. Y por eso nos duele más a nosotros actualmente ciertos comportamientos en el turismo, porque nos recuerda cosas del pasado colonial. O sea, hay una herida abierta donde todavía me puedes hacer más daño. Es como un golpe colonial sobre golpe colonial. Dinta la cuquinil uchocho luktal uloli luk ahlay mayaka. Dinta la cuquinil uchivil ulai sasil lumiatil uquinil usakanil tum. Dinta la kukinil uk amastal tumeng ahkamas ustap kanil uk ahlayil amehulesh. Y la cultura occidental ha establecido un monólogo sobre los pueblos originarios. Y lo que queremos actualmente es un diálogo con el mundo externo. No queremos más ser usados como objetos de estudio de antropólogos extranjeros, ni objetos exóticos para atraer solamente a turistas o objetos de ayuda humanitaria de los jóvenes que pagan hasta 2,000 euros para venir a ayudarnos o a protegernos o cosas como esta. Queremos ser tratados como personas, como sujetos, no como objetos. Y la base donde se construye esa mirada que nos cosifica, que nos trata como cosas, es el racismo. Y de esta manera retomo esta forma de hacer literatura maya y mesoamericana de un género del siglo XVII que fue prohibido con pena de muerte. Porque este tipo de literatura o de género literario genera descontento en los que tienen el poder. Yo hice en el 2012 fue tomar este género que fue prohibido durante la colonia, y lo que yo hice fue adaptarlo a las circunstancias actuales que estamos viviendo los mayas dentro de los contextos de una nueva forma de colonizarnos, que es la industria del turismo. Incahal. A Incahal. Tsoki wilik piktunu tene lutub sikumuk iah. Tialu tsakikui shek lil binit makob. Que si wakabeya kin tzip tik tutan yichin kahal humpel tumben yetel yanal tzik balile leti betik kima kin wol yetel ukuk melek ambul yantin kaba tumeni wohel mate chutubi ki yol tzon chenu yohelu tzip tzik balo yetel mehen nayo sik kustal pik tunil haboba. Entonces nuestra resistencia se ha vuelto más complejo, pero en los últimos más de 5 siglos nos hemos estado perfeccionando esto y hemos encontrado la fuerza que tiene la poesía para esto. Porque la poesía, a través de la poesía puedo manejar un discurso literal que los que lo lean lo pueden entender, quien lo lea, y un discurso
que no es literal, que es metafórico, que es analógico, metametafórico, pero que el pueblo maya muy bien entiende, porque es un lenguaje propio de nosotros. Y sabemos por experiencia histórica de que en los libros denominados Chilambalames, o que realmente debe llamarse Chilambalam, esto que dejaron escrito nuestros abuelos en esos manuscritos de la época no ha pasado de moda, siguen muy presentes en el presente. Lekekuchuklek ingelo bin ukikilangil humpik kanalku bin ukikilangil humpik kabalku cho uka uka humnutil chuenil kim kuyuchu leken kuchuk ulol utani lewaya mash bin kasikom mash bin tichik koch mash bin nukt antikom mash bin ikil antik suhuy kahlay bin chichnak chahak humpik kanal ku bin chichnak chahak humpil kabal ku. Mucho chimbal. Sembramos sin contaminar la tierra y nosotros logramos sentir el maíz como parte de nuestra vida y no como un producto solamente de comercio. Upakachina. Mishpik ini tupsik, lek intin wila ulik ilina tutalupik sastal. Lik tialupopik ukak ilin kushtal. Tuts ah ushamach tialupak achtiken. Tuch ulen, tushakten, tup iskunsen. Tusosuten tushamach, tialma inchak sahki leken in shimbal tiokolka. Tubaitah impishan yetelukabo, tup inkunsen yetelukak ilupuksikal. Pei uchikupak achtik iswa, pei uchiku sihsiken inshkichpanna. Tonek tuklike le ishimo matupahta lut okt kustalil tumen unak kustal. Tekutal le kustalilo tumen le ishink meyahtik tona matulabal matuse labal cuyan tatakuk inil kapel hap tiakapata kukalanta tiakpakik tukaten, tumen jali bello, jupastal u yantalukustaliluntuh kolkabe, mabeile ishin ku meyastik le mako behlao kukabaintik Monsanto, chen seban ukastal, le betke makkatle ishim helo. Yo empecé a tomar fotos justamente cuando vi cómo le cortaban las ramas a una ceiba en un terreno, o sea, estaban cortándole las ramas. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque para nosotros los mayas la ceiba significa mucho, es el árbol sagrado, ¿no? En ese momento me llamó mucho la atención y decidí tomarle fotos y las subí a mis redes sociales. Y ahí descubrí que la fotografía también puede ser una herramienta para mostrar esta parte como un proceso de denuncia ante esta situación, ¿no?
Pedro y yo decidimos, y otras comunidades, somos alrededor de 23 comunidades que nos organizamos en lo que es la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muxchinbal, para comentar las problemáticas que se va teniendo en cada ejido y cómo podemos solucionar o avanzar ante ese problema, ¿no? Estamos luchando, particularmente con una asamblea que llamamos Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muxchinbal, por defender nuestro territorio. Y lo vamos a seguir haciendo, cueste lo que cueste. Soy un macegual con estilo mayapash, mexicanos mayas, representa chicacal, oxical, macegual. Umalile, le custalilo tonek aike, minan taking, minan upach taking, upach tu botik. Le betke tonek tak aike, mak kat le meyahobo, mish le treno, tumen le treno, bashku kasik tone, utasal ton yaya ola lilje bish uchik, tukinilop le mash. Holbes le caja cucabaindic Porfirio Díaz. Tone mac ate bajelo. Tumen mishun eka. Mishun tu ichilon bine cayale abeton un etren. Matech. Lelo minant tukul. Matit olte. Je basha ka uchke. Wayank kimil tu yolale. Yank aike. Matu pahta kamik. Tone bash pexic ol tilekino va letie utoko klum tumenenukuch ayikalo gutalu beto le bashku kabaintik parques eólicos tushku yoklikop umuk yung ik tushku yoklikop umuk yung kin tialupahtu betko yakachtakin matu chuplo minanup is ushushop letiobe Bash kutuklikobe umalo bile uyantal takin tio umulkinko takin. Mabeitone bash tuklike le yung asho le yung chako le balchobo le yik ekabo yete tulak le basho utasik kustalile una hukalanta tumelelo matupahtale u yalale wabakusutoko. Kilich ishim. Sakancha hechtuka yumsilo. Tapuksik al kupna uyiko. Lebetik tank cha chitika kaba. Shkich pangnaech tumenta sih son. Kich kelen yumech tumenta paton.
awalon tumek nohben kun sikakaba ubak elech kwinklil upishamech puksikal uyolech ktukul chakanok tumenkawulsik yung in boshanok tumenkawulsik yung akap sakietel kankananok tumenkawulsik yung ikop chicho kalankech tumenakushkintmo balcheok imbesketch tumentatsenko winikop kultikech tumentawahsah unato halibe titechiank alabolal kat oltiktech maushulsik ton lewihilo mishletum ben sakop yetelesh no koloku patal tumenleche makobo tumben kunspuksikal yola lutumben talkbakel tumben kunstukul yola lutumben talkpisham tumben kuns klumil yolak tumben kunsikech. Kokayen kokasik uchich. Mashkun kashtiken. Yankine kukuchultin shikin uyaya hum humpel hup. Yankine bein wol kinwu yiku yakam bake. Yankine kinwu yiku etz nak uyustal tzom. Wa uaban in lag. Yan mash satal kash kin tuklik. In yum mashwal satal kashe. Leken walak nakin tukule, kin wilikin batin tuluch hunal tuchumuku satun sat behil nohka, kin katik timbay injum mashwal bin kashtikene. Lo que piensa, lo que siente, lo que percibe de su realidad, la forma de expresar lo que es su entorno, su identidad, su cultura. Y esa es una primera situación que pudiéramos decir. Por eso cada escritor lo hace en lengua propia, porque es una forma más auténtica de decir quiénes somos, que estamos vivos, que estamos interactuando con un mundo contemporáneo. Es lo que nosotros o la mayoría de nosotros quisiéramos, soñamos o construimos a través de la poesía y la literatura espacios en el futuro mejor de lo que hoy tenemos. Le núculo bawak kanik meyate le miatzil mayaka huale an ichmayau yanu nohochta yanu shiti yanu kit paha yanu kana tak tumen le mehem para lobo tumen le tiobe hach man seba nukanko umiahto tulakle tumenu kuloba. Aunque digamos que los escritos se hagan en maya, en muchos de los casos se hacen en maya y se hacen en español de manera bilingüe. Entonces un maya hablante que no está como que empapado con la lectura en maya, se le hace un poquito más sencillo leerlo en español que leerlo en su propia lengua, porque digamos que desconoce pues, los sonidos del cual la grafía está escrita en ese texto, ¿no? Titupliqué kanan ton le mashop mukan kun sikletano abet sikti le mashop uyohlo shano vale Mauyo Robutsipto, Wamayo Robu Shokobo. Jumpel Tilejelo, Esike, Ti Lejela, Juntul, Inwet Hail, Kitsik Balietel, Ich Maya. Lejela, pues Canant, Ichil Loon, Esik Tilejelo, Membello, pues el Ubeitale. Intano
Olha que tihupintano y chilhum el hub. Katim pata hal hatelupin sal nach yetel yum balkaknap. Tinhum molta intano y chub tialin lili hatik tawokon. Tin lah balkesob y chiltial ukil balopta shikin lekenabuyo. Ak abe kuhok olo bab tialukashtiko be. Ubehil tialuk uchlob tawignal. Tintoha inmus iktiali ulik il ushiko, takleken kochukop tatzel. Kamintanom kusutop tuyol ik, chentialukashtiko ubehil apuxika. Yan jahuk ineliwa ke yanipatik tumen beingol ma maletibash tak imbetik. Chembashe kaska imbintelo kahan ga kuchane takletio altene uhahile mak ohe bashtak betki chembash ohele katka yanak mayai kuhale kumansha ditukule mi mismak shokik min mismak ilik inwa ke le bashe ahela samashtia shanchashan tialinati ke le waltz avanti ale maya otelo maleti uts o kualalo y chil bisunata al ubetal periodismo le cual gelo le tiu ka no cual el yan titulaka le cosa que le pique uno Le maili kuchukentelo tak kachin betik pump elba hebish lehelo tumen kiwa ketenei katin intipat intip yetelingual helbashak bi eba la ke chemashe ichmaya utsok cha anil tsokuho sal cine utsok nukulil tiala kabet kun se tiala tangwa heba la ke lehelo mantats mahandi tukul kachi Radio Yuyu Radio Yuyu Mi papá tenía la idea de que si él no me enseñaba la lengua o crecer en este mundo que somos, nadie más iba a venir y lo iba a hacer. Oxaninati que anank pinsik anti ulak tuyo tiulak kochal tiulak tukulo tumen beikun shimba shan yete yo olkaptu shanikona. Catch timpalil. Catch timpalil, eh? Uts tintanin chukik shnok oloop, yetelin tikin kun sik pepe noop. Konten hake? Tak chah imulik ushik nal le shnok oloobe, katin tak a ushik op, yetelu yudz hun kulche. Lela? Ha chah tin kustal? Pehlae, ichkin kumani hilankile, bale, ich akap kin shiknal. Kach tim palile, kinchukik kokai, kin hip, uhop sasilop tin winkilal. Utialu hult aptik impishan, ichuhop nel akap. Hunten hake, inchiche, Tupuka utan ich uhail. Katutsahten iwuk ichu chenchen nakil. Pehlae. Keni wui uwol diken ek hoche enile.
kunkul kuntul kokayen kokasik uchich. Pues muchísimas gracias al público que nos está viendo, apreciados realizadores del documental Kokayen Kukaxi Huchich, si son tan amables de prender sus cámaras. Hemos tenido muchos saludos, nos han escrito Celia Paredes, Eugenia Cardeña, Fidencio Briseño, un saludo para Fidencio, gracias por vernos. Rosana Miana, Jorge Enrique Vargas Ev, Manuel Gil, Socorro Loesa Flores. Todos nos envían saludos. Kimakola Katsuts Letzibob nos dice Socorro Loesa. Fidencio nos dice Kimakola Tesh. Pues es un gusto que nos estén escuchando y tenemos 10 minutitos, si son tan amables de compartirnos unas palabras, ustedes que han trabajado en este documental, cómo se hizo y qué impactos ha tenido entre los escritores con quienes se trabajó. Tu micrófono está cerrado. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctora Leirana, y muchas gracias a todos los organizadores de la fila y que nos permiten estar otra vez con ustedes aquí con nuestro documental. El doctor Keith Carride y la doctora Gillian y Tim Donovan, les damos las gracias de todo corazón. ¿Cómo empezó nuestro proyecto? Pues empezó desde hace muchos años. Tuvimos que localizar a los escritores, tuvimos que organizarnos para que finalmente en el 2019 pudiéramos hacer la mayoría de las entrevistas. Agradecemos con todo corazón y humildemente a todos los poetas que nos permitieron estas palabras que el público pudo escuchar y estamos apoyando a los poetas en que trascienda su poesía, su trabajo. Y como lo pueden ver, nuestro documental sencillo enfoca cuatro direcciones. Los poetas son entrevistados de diferente manera, con la intención de que se dé a conocer que la literatura es una umbrella, es un paraguas donde cubre tantas cosas. Y eso era lo más importante, ese aspecto literario que nosotros queríamos rescatar para difundir la palabra y la lengua maya. El documental tiene el objetivo de trascender fronteras. Vamos a participar en algunos festivales en el futuro. Vamos a seguir difundiéndolo en presentaciones, conferencias en los Estados Unidos y lo vamos a hacer también internacionalmente. Pero lo importante y lo más grandioso que pudo haber sido que la FILEI nos diera la oportunidad de presentarlo donde lo hicimos. Y eso, pues, se los agradecemos de todo corazón. Dr. Carride, would you like to say something? Sí. Gracias. Y gracias a todos y particularmente muchas gracias a los poetas.
y Lisbeth Carriocan por las traducciones y por todo las entrevistas, Liciano Sánchez Chan por la idea y las consultaciones. Pero era un proyecto difícil para nosotros, particularmente para mí y por Gillian. Hablamos muy mal el español y nada de maya, y es un proyecto de todo un equipo, de los poetas y de nosotros, un proyecto de 2 años, pero es un proyecto de corazón, y gracias a todos. Pues muchas gracias por compartirnos su experiencia. Y también agradecemos que sea aquí en Yucatán, a través de la FILEY y con el conjunto, con el PROIMAYA, porque para nosotros es muy importante que la comunidad universitaria y que la comunidad yucateca conozca a sus autores y que a la gente de acá le impacta mucho cuando ve que gente de otras partes se interesa en lo nuestro, ¿no? Yo creo que con eso contribuyen a revalorar la cultura maya, la lengua maya, la literatura, ¿no? Muchísimas gracias. Nos quedan un par de minutitos. No sé si alguien quiera agregar algo. Si no fuera así, los invitaríamos. De parte de Enrique Martín, el director de la FILEY, les da las gracias por haber estado. Él se tiene que ir a otra actividad. Nos pide, le recordemos al público que ahora que terminemos va a estar el conversatorio Literatura y Nota Roja del colectivo Karanvasari. Y a las 7 se va a presentar Amores Veganos, un libro de Adrián Uriel Rivera. Y pues a nosotros no nos queda más que reiterar nuestro agradecimiento, nuestro contento por tener aquí en la FILEY, Kukayen Kukajsikuchich, este documental que realmente yo creo que a mucha gente ha motivado a conocer más de cerca la poesía maya. Y como bien dice Dolores, Kate, Gillian, la literatura que abarca muchas otras expresiones, ¿no?, de la cultura y del pueblo maya. Gracias a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Pues muchísimas gracias y seguimos aquí en la FILEY después de la FILEY con los eventos que vienen a continuación. Bueno, estamos en contacto. Entonces, hasta luego y muchas gracias. Y buena suerte con todo. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias, Kate. Hasta luego, colegas. Hasta luego.